Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos hablar del amor en la era moderna. En tiempos actuales el concepto del amor se ha expandido y se encuentra en todas partes, desde las letras de canciones y películas hasta temas en movimientos sociales y estados en redes sociales. Frases como amor es amor, amor es libertad, mi valor, no depende de la aprobación de los demás, sino de mi amor propio, resuenan en el aire día a día, promoviendo una visión del amor libre de restricciones y cargada de muchas autoafirmaciones. Sin embargo, en este vasto mundo o mar de definiciones y manifestaciones, surge una interrogante crucial. ¿Se ha convertido el amor en una exigencia de aceptación incondicional de nuestras acciones? ¿Podemos hacer lo que nos parezca en el nombre del amor? Ese es el tema que queremos tratar en este día y tenemos con nosotros invitado a Julián Musa, apologista, director de Radio Eternidad, para hablar de este tema. Bienvenido mi hermano, qué bueno es tenerte con nosotros. Para mí es un gozo estar una vez más aquí con ustedes y eh, saludamos con mucho cariño a todos aquellos que siguen a entendiendo los tiempos. A muchos este tema <coughs> le puede parecer raro. Hemos hablado del amor bíblico aquí mm -hmm. y hablar del amor como es concebido en, la, en este tiempo moderno es algo, vamos a decir, extraño. Mm. Es muy importante que se toque porque, como usted decía, el tema del amor está siendo usado incluso para impulsar causas de, vinculados a supuestos derechos que las personas deben de tener que cuando uno los lo ve realmente, no estamos hablando de derechos, sino de privilegios y demás. Es como se utiliza mucho también para, para evitar ser cuestionados de acciones que la gente comete. O sea, cualquier persona cuando, eh, supuesta, cuando es es eh, confrontado con alguna acción, eso se ve como si fuera que se le está odiando o que se está siendo intolerante. Una falta de amor. Como porque, porque lo relacionan con una falta de amor. Ahora bien, eh, amor, cuando uno se fija, el mundo no te da una definición de amor, como usted también mencionaba. Eh, pero sí vemos que ese supuesto, ese supuesto amor lo vemos expresado en el mundo actual y lo vemos muy vinculado a una actitud egoísta. Realmente lo que nosotros vemos es eh, una actitud donde el amor se traduce a mis intereses personales sin tomar en cuenta la, los intereses de los demás. Tú lo que estás planteando, que uh -huh. el amor como muchas personas lo plantean en el mundo, no es más que egoísmo. Exactamente, usted lo dijo muy claramente. Y también se vincula mucho a, a las relaciones sexuales uh -huh. sin límites sin normativas, al, al sexo desenfrenado, a, esa, a, esa, a ese tipo de relación sexual libertino. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted mencionaba que es muy famoso el, la frase, es muy famosa la frase, amor es amor. Incluso en el mundo anglo también se usa, love is love. Y cuando uno mira esa frase, ¿Qué quieren decir ella con no te esa está diciendo frase. nada. No. Porque es lo mismo que decir, mm. si, si yo le digo a usted, no porque mesa es mesa. No estamos diciendo nada. O sí, si ya estamos ya es afirmando si ya. que la mesa es una mesa. No se está definiendo no. absolutamente nada. Pero, ¿qué, ¿qué sucede? Que en el mundo de hoy, posmoderno, es más importante la narrativa que, la, que buscar las verdades de las cosas. O sea, es mejor. tú me estás diciendo que la narrativa está por encima del significado real de las palabras. Totalmente. En el mundo posmoderno no. se ha adoctrinado. A través de, de, de los años, estamos hablando de que el posmodernismo tuvo su fuerza en la mitad de. a mediados del siglo pasado, donde se le dio un. se le ha dado, se ha exaltado el, te, el tema de los sentimientos y las, y las emociones. Hablamos de que el posmodernismo promueve el relativismo de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Vemos como lo más importante es que la narrativa suene agradable, que la narrativa. Eh, tenga un toque emocional sentimental y no así se le da importancia a lo que es la objetividad la verdad detrás de las cosas el significado real de las cosas amor es amor es una frase que se utiliza como una licencia para justificar cualquier tipo de relación sexual aún sea inmoral aún vaya en contra de las leyes de países aún sean aspectos que rayan hasta en lo aberrante. Entonces, eso nosotros nos damos cuenta ahí, cómo lamentablemente el concepto de amor, y eso lo vemos en las películas, por ejemplo, Hollywood ha sido utilizado, el ambiente de, del cine ha sido utilizado para llevar una desinformación y tergiversar lo que es el amor. Es común ver escenas supuestamente románticas, por ejemplo, que un hombre... Y una mujer se ven, <coughs> conversan la primera vez, perdón, y, y hay, es como si fuera que hay una atracción de amor, y en la segunda escena están teniendo relaciones sexuales. Vemos también cómo a través de la música se está mal informando y mal enseñando el tema del amor. Se vincula el amor con, con la inmoralidad sexual. Sí. Eso lo vemos en los iconos, en los lamentablemente, del género urbano, como. Cuando ellos cantan al amor, están pervirtiendo las mentes de muchos niños, adolescentes y jóvenes, mostrándoles que amor es libertinaje sexual. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Están presentando el amor como algo muy diferente en cuanto a las relaciones sexuales a lo que enseñan las escrituras. Totalmente. Lo están sí. enseñando, bueno, podemos tener relaciones sexuales con cualquiera, como si fuera un acto animal, como comer, como dormir, sin ningún otro tipo de compromiso. Exacto, que, que eso es un. Uno, eso es un tema que, que usted, ¿verdad? en el ámbito de, de la consejería, en el ámbito ministerial, ha hablado mucho de ese tema de lo que es el verdadero amor entre las parejas, que para nada tiene que ver con todas estas cosas que nosotros estamos viendo en estos días, donde el amor se reduce, sintetizando la respuesta, en dos cosas: en el egoísmo y en el libertinaje sexual. ¿De dónde viene.? Esa forma de ver el amor de esa manera, de esa forma egoísta, de esa forma libertina. Eso que usted me está preguntando es muy interesante porque, como dice Eclesiastés 1.9, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, nosotros vemos cómo de, ya en, en épocas de la Grecia antigua, ya ver el amor, tipo como se ve hoy día, ya se veía en el siglo... En el siglo V antes de Cristo eh, aparece esta escuela filosófica llamada el hedonismo, eh, Aristipo de Sirene eh, fue su, su precursor, donde presentaban, presentaban la siguiente idea, que el placer es lo que determina la valoración de una acción. Entonces, el tema del amor se reduce a emociones placenteras y eso obviamente da pie al tema del libertinaje sexual. Y da pie también a que no importa lo que yo le haga a otro, el daño que le pueda hacer a otro, si yo estoy obteniendo placer entonces. Exacto. Si tú lo relacionas, por ejemplo, en cuanto a, al sexo, eh, no importa que sea, se abuse de un niño, de una niña con tal de esa persona tener placer. Eso es lo que está detrás de muchos de esos movimientos. Pero claro, claro que sí. Y de hecho hoy día sí. vemos cómo, cómo hay eh, grupos que están abogando por la legalización de la pedofilia, por ejemplo. Sí. Algo aberrante totalmente. O sea, ¿hasta dónde se está llegando bajo esta concepción de que amor es amor? Y esta, esta, esto del, del hedonismo, que ya estamos hablando de la antigua Grecia, tuvo un renacer en, en el siglo XVIII. Conocido como la época de la Ilustración, donde ahí aparece lo que es la filosofía utilitarista, que, que se enfocó mucho en temas éticos. Aparecen dos filósofos muy conocidos de esa época, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, donde ellos presentaban y, y traen estos conceptos de, 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 del hedonismo y presentan de que el placer es un bien útil para la sociedad. ¿Cómo así? O sea, ellos explican de que la, para tener una sociedad más feliz se debe de abogar por maximizar el placer. Bien, eh, el bien es igual al placer. Es el mismo concepto de, del hedonismo. O sea, a la medida en que la gente puede experimentar y estar vinculados en asuntos que le dan placer, en esa misma medida, según esa filosofía, Va a haber menos sufrimiento. Explícame. O, 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 oiga, ¿qué, sí. qué, qué cosa tan terrible. Vamos a, a poner el ejemplo de una persona que toma alcohol, se emborracha, se alcoholiza. Muy buen ejemplo. Esa persona se hace daño a sí misma. Esa persona va conduciendo su vehículo y puede matar a alguien o puede tener un accidente donde hayan heridos. Eso perjudica a los demás. Claro. una persona con problemas de alcoholismo buscando ese placer esa felicidad en la uh -huh. bebida va a acabar con problemas económicos o con problemas familiares independientemente de los problemas de salud o, de los, o del daño que le puede ocasionar a otras personas entonces ¿Cómo podemos considerar que eso es algo bueno, ilícito, buscar Exacto. el placer de esa manera? Ahí vemos que esos son, esos son los peligros de este tipo de, de, de filosofía o de cosmovisión de vida. Porque, por ejemplo, el mismo utilitarismo te dice que lo que es moralmente correcto es aquello que te produce bienestar. Entonces, lo que no... es moralmente correcto es aquello que te produce bienestar. Exacto. Pero eso es moralmente correcto para ti independientemente del daño que yo causa a otras personas. Eso entra en el relativismo moral del posmodernismo. Eso es relativismo moral. O sea, uh -huh. lo que porque es como usted dice, o sea, no se está mirando las consecuencias de los actos, sino mirando de manera egoísta lo que la persona entiende que es bueno para ella. Y de hecho, el posmodernismo que es, es lo que impera en sociedades... Eh, como las nuestras en Latinoamérica, o sea, sigue con esa misma idea y, y tuvo su, su evidencia fuerte con la llamada revolución sexual de la década del 60 del siglo pasado, donde aparece todo un movimiento, que fue un movimiento que lamentablemente impactó lo que es la forma de ver la sexualidad en Occidente a partir de ahí, que seguía esa misma línea. ¿En qué se, ¿A qué se redujo? El tema de, de, del amor, por ejemplo, apareció el movimiento hippie, uh -huh. ese movimiento contracultura que decía que en materia de sexualidad, si tú te sientes bien, hazlo. Ese era, ese era el concepto. Y por eso se promovían muchísimas prácticas que eran aberrantes. El tema de la paz y amor, desde la cosmovisión de los hippies, eh, paz tenía que ver con el uso de estupefacientes y el amor tenía que ver con esto del libertinaje. Sexual. Y nosotros vemos cómo eso es lo que impera actualmente. Esa forma, el, el amor se traduce, vemos que es lo mismo, lo mismo que, que se promovió en la, en la antigua Grecia, es lo mismo que estamos teniendo hoy día. Y es como dice la palabra, lo voy a repetir de nuevo, Eclesiastes 1.9, no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, es que ese vacío que el hombre tiene, esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre, quieren llenarlo buscando poder y placer. Exacto. Paz, amor, pero paz, ¿paz de qué? Es la pregunta. No, no hay manera de que el hombre pueda obtener verdadera paz sin que Dios sea el centro de su vida, el que gobierne su vida. Eso es imposible, ni tampoco amor. El problema eso, de que hablábamos al principio de eso, es que personas egoístas, el egoísta está centrado en sí mismo y quiere que todo gire alrededor de él y son personas entonces, Julián, mm. que están dominadas por sus emociones. Exacto. Como la Biblia lo dice, el hombre, o sea, en Efesios capítulo 2, nosotros vemos que la Biblia muestra que el hombre es dirigido por sus pasiones carnales. Pasiones sus, y deseos. Sus pasiones, sus deseos, por, su, por, por las conductas pecaminosas, sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. O sea, el hombre sin Dios es un ser que tiende al egoísmo. Las consecuencias de este estilo de vida que estamos viviendo: terrible. Si nos vamos por el libertinaje sexual, tenemos que ver que eso, eso son de las cosas que los grupos que promueven todos estos temas de ideología de género, <coughs> perdón, todos estos temas de que los adolescentes, eh, el llamado, los llamados derechos sexuales y reproductivos, que promueven de que los muchachos, aún siendo adolescentes, en materia de sexualidad, los padres no se tienen por qué meter con ellos porque su cuerpo es de ellos. Y ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran, y si salen embarazadas, las, las adolescentes pueden abortar y demás. Lo que ellos no dicen es que está, eh, o sea, hay, hay un gravísimo problema que produce el libertinaje sexual. El libertinaje sexual está asociado a las enfermedades de transmisión sexual. Existen más de 30 entre virus, parásitos y bacterias que producen enfermedades de transmisión sexual. La mayoría, la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no se curan. Eso por un lado. Por otro lado, está también comprobado en estudios que se han hecho en países uh -huh. donde eh, el libertinaje sexual, las leyes los apoyan, la cantidad de suicidio que hay. ¿Por qué? Porque el libertinaje, el libertinaje sexual es un, es un componente eh, que está vinculado. A, a esa acción del suicidio. ¿Por qué? Porque el ser humano, y eso es algo que hemos dicho en otras ocasiones, y cabe decirlo aquí, lo que quieren eh, lo, a, a donde se quiere llegar es que el ser humano es un animal y que debe de practicar su sexualidad como los animales, sin ningún tipo de, de control ni nada, sin ningún tipo de norma moral. Pero lo que se está olvidando es que el ser humano tiene emociones, tiene sentimientos razona a partir de las experiencias que vive. Creado a la imagen de Dios. Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y por ende nos afectan decisiones que tomamos. Y cuando una persona se siente que ha sido abusada o que ha sido tomada como un objeto sexual, que eso es lo que hay detrás del libertinaje sexual, que los seres humanos no tienen ninguna valía. Pues eso trae depresión, eso trae ansiedades, eso, trae, eso, eso puede hacer que personas empiecen a, a utilizar eh, asuntos para tratar de sentirse bien, que les crean vicios y demás, y por eso es que hay una asociación entre el libertinaje sexual y la alta tasa de suicidios que nosotros vemos en el mundo actual. La gente está, las personas sin Dios están centradas en sí mismas, como tú decías, lo que dice Efesios, están, están muertos en delitos y pecados, como nosotros estuvimos en una época, Así siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo nuestras propias pasiones. ¿Cómo ese egoísmo está ligado al amor propio entonces, Julián? El amor mm. propio es lo que la persona sin Dios eh, tiene. Realmente el amor propio eso es algo. Natural producto de la caída. O sea, la persona vive para sí misma. Entonces, es un egoísta, sí entonces. Exactamente. O sea, ese, ese tema del amor propio, en estos tiempos se habla mucho de eso. De hecho, forma parte de, 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 de la, en la psicología actual, las filosofías de este tiempo fomentan el llamado amor propio. Pero el amor propio, fomentar eso es muy peligroso porque es una sobrevaloración de quién yo soy. Y. Cuando la gente abraza esa idea, no está abierta a reconocer que tiene cosas que cambiar, porque el mundo tiene que girar a su, alrededor, gira a su alrededor. El egoísmo, porque viene siendo el egoísmo. Ahí se esa frase que se usaba mucho antes, el famoso yo yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. O sea, eso fomenta el egoísmo los y Amer es peligroso. Los americanos dicen me, myself and I. Exactamente, exactamente. Entonces. Cuando hablamos de, del amor propio, estamos hablando de algo que, que es peligroso porque volvemos a decir, todo cae en que todo tiene que ser conforme a lo que yo creo, lo que yo entiendo. Y eso es el posmodernismo. O sea, eh, el posmodernismo no toma, lo, lo que toma en cuenta, lo que exalta es las emociones. Lo que si tú deseas hacer algo, si tú te sientes bien, pues dale para allá. Pero no importa lo que pase con eso. A tu alrededor. Estamos viendo el resultado. El uso de las drogas, la delincuencia, la corrupción Exacto. que hay en el mundo, los abusos. Es terrible lo que estamos viendo. No, eso. Eso, eso es terrible porque incluso la misma corrupción gubernamental tiene su fundamento en el egoísmo y en esa filosofía de vida de que yo tengo que buscarme lo mío. Pero no solamente la corrupción gubernamental, la corrupción empresarial, la corrupción También. profesional, eso lo vemos en todas las áreas. Hay otra pregunta, Julián. Uh -huh. Hay personas que dicen... Bueno, si Dios es amor, ¿por qué no me acepta como yo soy? ¿Por qué no me permite tener mi estilo de vida y hacer lo que yo quiera? Entonces, si yo lo que estoy buscando es la felicidad, entre comillas. Exacto, porque la gente quiere venir con el mismo argumento de, la, de, de ese tipo de amor tejiversado que se vive en el mundo y aplicárselo a Dios. Cuando uno mira el amor de Dios, uno se da cuenta de que su amor está estrechamente vinculado a dos atributos más que Dios tiene. El amor de Dios se vincula a la verdad y a la justicia. Y hay un pasaje bíblico muy particular que yo quiero compartir porque yo puedo ver las tres cosas y, y es un texto que muestra de qué se compone el amor. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. En que yo vivo para mí. <laughs> y no dice que yo viva para mí. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí en este versículo yo veo las tres cosas. El amor de Dios, eso que hizo, que, que no depende de... Él no nos amó porque nosotros le amamos primero. Es un amor incondicional. Es un amor desinteresado. Es un amor que se ha mostrado porque entregó a su Hijo. Ahora bien, ese amor que vemos en la definición de amor claramente en Primera de Corintios 13, que, y donde vemos claramente donde, donde el amor en sí no busca lo suyo, no es egoísta, es muy diferente al amor que se presenta, ese amor fue manifestado por una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Nuestros pecados. El hombre tiene un problema. El hombre es pecador. Y Romanos 5.8 refuerza esto cuando dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El egoísmo está entonces ahí eh, incluido en incluido ese pecado. En ese el pecado. deseo de yo vivir para mí mismo. El deseo de hacer las cosas como a mí me parezca. El deseo de vivir buscando el placer y buscando vivir conforme a mis emociones de espalda a Dios. Exactamente. Es el endiosamiento del hombre. O sea, es lo que yo entiendo, lo que yo creo. Entonces, ¿cuál es esa verdad? que el hombre tiene un problema, que se llama pecado. Y, donde, y, y vemos cómo no se limita el amor de Dios, ve el pecado, pero trasciende más allá, porque le da una oportunidad al hombre de que su condición sea diferente. Y por eso dice el texto, más Dios, voy a leerlo de nuevo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Y viene la justicia cristo murió y cristo es la propiciación o sea cristo es la ofrenda que aplaca la ira de dios por el pecado o sea es a, a, cristo ha venido a ser el sustituto de nosotros el pago por el pecado que merecíamos nosotros jesús murió y pagó por eso entonces ahí vemos la justicia de dios que aún siendo pecadores aún viviendo una vida de espalda a Dios, aún sin importarnos Dios, aún viviendo y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Viviendo para el egoísmo y el placer. Viviendo para el egoísmo y el placer, Cristo viene y en su justicia nos da la oportunidad de que nosotros seamos perdonados, seamos regenerados y nos ofrece una nueva vida. Entonces, ¿qué vemos ahí? Nosotros como, es, eso es el fundamento del amor. Cuando nosotros le decimos a la gente que está caminando mal, Conforme a la palabra de Dios, lo estamos amando. Es un, no con, cuando lo estamos aplaudiendo. Es un, comple, un concepto completamente diferente a lo que nos vende el mundo. El mundo es, vive como tú quieras, como te parezca. Y, y este concepto de ese amor sacrificial es algo innovador. Las personas, uh -huh. cuando escuchan eso que tú has planteado de la Biblia, de la palabra de Dios, ese texto que tú has abierto y lo que nos has explicado del mundo, lo que hacen es que se ofenden, porque eso va en contra de lo que ellos piensan, va en contra de su orgullo, va en Exacto. contra de su deseo de vivir como a ellos les parece. Y entonces, Julián. Porque han sido adoctrinados bajo esa concepción. Pero al final, cuando uno le, plant, uno le dice a las personas que su camino no es correcto, pero le ofrece, con amor y respeto, como nos manda la Biblia, uh -huh. pero uno, y uno le dice que hay oportunidad de cambio, que... Dios ofrece una nueva vida, porque el Señor nos ofrece salvación, pero nos ofrece la creación de un nuevo ser humano, y que es un ser humano que va a tener una relación con Dios y que va a vivir bajo principios que le van a permitir vivir una vida de plenitud en esta tierra. No estamos hablando de, de que no van a venir situaciones difíciles y demás, como promueve el mal llamado Evangelio de la Properidad, ni nada de eso, pero sí la paz verdadera solo se obtiene en Dios. No hay otra forma de que el hombre pueda tener paz y ese es el anhelo del corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a las personas, nosotros los estamos amando porque le estamos diciendo hay un camino diferente que al final a tu, lo que tu alma realmente anhela no es el camino que tú llevas. El pecado no le da felicidad al hombre. La verdadera el verdad, la verdadera paz, la verdadera felicidad, la plenitud del ser humano solo se encuentra a través del amor de Dios. Y ahí es donde está la verdadera libertad. De hecho, la palabra de Dios nos dice, yo quiero pastor compartirle otro <coughs> texto que creo que es bien importante, Juan 8:36, que dice, "Así que si el Hijo nos libera, serán ustedes verdaderamente libres." La paga del pecado, Romanos 23, dice que es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que está viviendo para sí mismo, que es egoísta, que está viviendo por el placer, que quiere vivir conforme a sus emociones, es un esclavo. Totalmente. Es un esclavo del pecado. Y qué bueno que tocó eso. Porque se habla de que ese amor libertino, el libertinaje, que es lo que se promueve como amor, en eso está la, la libertad. No, la verdadera libertad está en Cristo. Es una libertad donde ya el pecado no es quien domina nuestro ser, sino que ahora tenemos a Dios, que, a, a, el mismo Dios a través de la persona del Espíritu Santo, quien es que nos dirige, que nos gobierna y, y es como dijo también el apóstol Juan que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados, no difíciles son de exacto. cumplir para nosotros, sino que es un deleite. Claro, y, y Dios nos reduca. Ahora vivimos una vida diferente, bajo principios diferentes, valoramos lo que de verdad se tiene que valorar. El sexo es más disfrutado a la manera de Dios. Dentro del matrimonio. Porque es dentro del matrimonio, en una, en una relación de un amor, de una intimidad, de un compromiso, de una valoración, de, de, de más, más allá de lo físico. Entonces. No como lo que se está vendiendo ahora, que todo se limita al cuerpo, porque hay un culto al cuerpo. O sea, las personas encuentran el verdadero propósito y sentido de la vida cuando buscan de Dios. Y, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, que vivir una vida fuera del camino de Dios es una autodestrucción. No es, no es realmente lo que tú anhelas vivir, porque lamentablemente la paga del pecado es muerte. Y sobre todo... Es llevar a las personas al camino de la condenación eterna. Julián, gracias porque a la luz de lo que tú nos has explicado, vemos cómo ese amor es sacrificial y cómo Dios lo ejempl ejemplifica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros debemos tener ese amor sacrificial hacia los demás, pero como tú bien nos has explicado, hasta que uno no conoce al Señor. Eso es así. Se arrepiente de sus pecados, confía en Cristo para salvación. No podemos manifestar ese amor. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas y a nuestro prójimo, como a, a, a nosotros, a nosotros mismos, mismos, como dice la Escritura. Así es. Y, y cuando nosotros vivimos para el Señor, ahí es donde nosotros realmente experimentamos el amor y nosotros podemos dar de ese amor hacia los demás. El amor tiene un componente. El amor. En el Señor tiene un componente muy, muy interesante y es que uno se da a los demás. Amén. Hay una valoración por el otro. Y, y así mismo, como queremos, eh, como nos tratamos nosotros, pues obviamente seremos eh, vamos a tratar a los demás con ese deseo de, de hacerle bien. Gracias. De nada, Pastor. Y gracias a todos <laughs> ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.